Hola a todos, ¿cómo están? Hola, hola, saludos. Saludos a Instagram y saludos a Facebook. ¿Cómo están? Vamos a esperar unos minutitos, unos momentos a que se conecten más personas y comenzamos. ¿De acuerdo? Mientras, ya saben los que se van conectando, salúdenos, díganos desde dónde nos ven y pues bueno, mándenos saludos para poder regresárselos hasta allá donde nos vean. Muchas gracias por conectarse, chicos. Ahorita la clase de hoy va a estar muy, muy entretenida. Espero que les vaya a ayudar o a servir muchísimo. Estoy seguro que así será. Y pues bueno, es un complemento a todo lo que hemos venido viendo en todas las demás clases. Entonces vamos a esperar un poquitín y comenzamos, ¿vale? Qué emoción. Como podrás ver, se trata un poquito hoy de peinado, de estilizado. Dan, ¿por qué no te presentas? ¿De dónde vienes? Claro, Platícales. sí, totalmente. Pues bueno, yo he estado con ustedes ya varias clases pasadas, seguramente ya me han visto en algunos videos. Yo soy Daniel Velasco, yo soy mentor en Black Academy. Ahorita estamos aquí colaborando con Nutrapel también para poder hacerles llegar estas clases que hemos tenido semana con semana. Y pues bueno, mis redes sociales es en Instagram nada más como Dancho Velasco, arroba Dancho con D Velasco, tal cual. Entonces, por si quieren ver un poquito de mi trabajo y también de repente ahí subimos los resultados, al igual que en las redes sociales de Nutrapel, este tema, ¿vale? Los resultados de las clases que vamos dando. Quisiera recordarles a los que nos ven desde Facebook que el Instagram oficial de Nutrapel es arroba Nutrapel oficial. Y a los de Instagram, que el Facebook se llama Nutrapel, nada más. A ambos también quisiera recordarles que tenemos una página de YouTube donde hay videos, donde ya viene una sorpresa que ya pronto podrán ver, que seguro les va a ayudar muchísimo, para que estén al pendientes, para que se suscriban. Y el YouTube es Nutrapel Profesional. ¿De acuerdo? Así lo buscan y ahí van a encontrar algunos pequeños tutoriales, algunos videos informativos y la sorpresa que ya viene, ¿va? También, otra cosa que es súper, súper importante es la tienda en línea. ¿Qué pasa con la tienda en línea? Si de repente tú no puedes salir a tu distribuidora o no puedes, no sé, salir a comprar lo que necesitas o lo que ves en nuestras transmisiones, todo está disponible en la tienda en línea. Todo lo que hemos hablado en las clases pasadas y lo que estoy por mostrarte el día de hoy, está disponible en la tienda en línea que es tienda.nutrapel.com. Tienda.nutrapel.com. Entonces, bueno, no sé si ya tengamos ya saludos, tengamos a algunas personas conectadas. Hola Dani, de parte de Alicia Herrera dice, hola Dan, qué emoción, ¿de qué va a ser la clase de hoy? Muy bien, hola Alicia, saludos. Te cuento que como podrás ver, la clase del día de hoy va a ser de peinado. Entonces, vamos a aprender también a utilizar los productos de estilizado, vamos a hablar un poquito de la familia de InstaFreeze, así como de un poquito de la familia de Keractiv, para estilizar y para termoproteger. Y lo que vamos a ver específicamente son ondas. ¿Qué sucede? Pues básicamente te hemos mostrado durante las clases efectos de color, cortes, cómo decolorar, cómo hacer tal efecto, cómo cortar para obtener ciertas cosas, pero creo que al final nunca nos hemos como no nos habíamos concentrado en darte el estilizado. Y quiero contarte que el estilizado es la parte o una de las partes más importantes a la hora de entregar un trabajo. ¿Por qué? Porque tu corte o tu color podrán estar perfectamente hechos, pero si tu estilizado al final no es el correcto o no vale la pena, muy probablemente la gente no lo tome en cuenta como tal. La clienta diga, pues sí se ve bien, me gusta, pero pues un ahí se va, un ahí más o menos. Entonces, no sé, si por ejemplo tú algún día haces un balayage o haces algún color degradado, no sé, en fantasía, por muy bien degradado que esté, si tu estilizado no es el correcto a la textura del cabello, a la longitud, a los deseos de la clienta, probablemente no saques el 100% del provecho que podrías sacar en ese estilizado. Además de que en las fotos que tomes, muy probablemente no luzca tan bonito como realmente lo está. ¿Va? Por eso fue, o nos pareció importante el darte o ofrecerte una clase de ondas, ondas súper sencillas, ondas súper actuales o en tendencia, para que las puedas trabajar
al poner en práctica el resto de las clases. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver tres tipos de ondas utilizando alaciadora y tenaza, así como los productos de la familia InstaFreeze. Espero haber resuelto tu pregunta. ¿Tenemos otra? Cuéntenme. Hola, Dani. Preguntan que cuál fue la preparación antes de realizar... Ah, muy bien. Muy bien. Ahorita me van a ayudar a pasarme el shampoo de Creactive Purifan para limpieza profunda. Yo recomiendo mucho cuando vas a hacer un shampoo, un peinado, dar un shampoo previo. ¿Por qué? Porque a veces se recomienda que el cabello venga sucio, que el cabello venga acá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente no sabemos qué productos tiene. Realmente no sabemos si pueden causar reacción con el calor de la secadora, con el calor de la alaciadora, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, yo decidí hacer un shampoo previo en el caso del maniquí, pero siempre lo haría en una clienta a la hora de estilizar o después de un corte y aplicaría Purifian. ¿Por qué? Porque es un shampoo de limpieza profunda. Es un shampoo que me ayuda a retirar excesos de productos. Posteriormente, voy a dejarlo por acá. Posteriormente, lo que hice fue ya no aplicar más, sino también me van a ayudar a pasármelo ahorita, es el Revitalizan de Keractive, que es un bifásico. Me va a ayudar a desenredar un poquito y, pues bueno, a obtener un secado también mucho más rápido al utilizar Protect que tengo de este lado, ¿va? Pero bueno, aquí lo más importante que te quisiera mostrar es justamente de este lado, acá, no apliqué más que Revitalizan y Protect. Sin embargo, aquí está, por ejemplo, el Revitalizan. Acuérdate que este lo tienes que agitar antes. Agitarlo antes de aplicar y a una distancia haciendo este movimiento. ¿Por qué haciendo este movimiento? Porque justamente vas a hacer que se que penetre, por así decirlo, desde crecimiento hasta puntas. Y no solamente se concentre en un solo lugar, ¿va? Pero bueno, te decía, en el caso de las ondas de aquí atrás, además de Revitalizan y Protect que apliqué en todo el cabello, aquí utilicé nuestro mousse de InstaFreeze. ¿Qué pasa con el mousse de InstaFreeze? Pues primero, esta es la presentación única que existe, que es de 300 gramos. La ventaja que tiene este producto de InstaFreeze es que aporta volumen y textura, además de cuerpo. Entonces, en este caso, o en el caso de estas ondas, va a ser ideal. ¿En qué casos los usaría? O sea, en clientas reales, en clientas que tengan poco cabello, en clientas que tengan cabello fino o muy delgado o saturado de procesos químicos, ¿sí? O sea, al decir saturado de procesos químicos me refiero a cabello que se ha adelgazado por procesos químicos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a darle, por así decirlo, mucho más cuerpo. Comúnmente se conoce como ensuciar el cabello previamente para que el peinado dure más. Pero en este caso es muchas veces más recomendable decirle a la clienta que le vamos a dar textura, volumen o cuerpo al cabello, ¿de acuerdo? La fijación que tiene este mousse es muy flexible, pues no, además de que no contiene alcohol, o sea, es decir que es bastante noble con el cabello, es flexible, lo que te permite obviamente que sea ideal para cabellos rizados o para cabellos que estás próximos a rizar para mantener un peinado. Entonces, apliqué en cabello húmedo, de medios a puntas, el mousse de InstaFreeze, que te acabo de contar de él, y procedí a secar. Procedí a secar con brushing, dando muy, muy poco volumen en el crecimiento, realmente casi nada. Necesitaba un volumen muy plano. ¿Por qué? Porque te mencionaba que las ondas que vamos a ver el día de hoy son ondas muy naturales o muy, muy actuales. Entonces, igual, si tienes alguna duda sobre lo que te voy diciendo, sabes que con toda confianza puedes preguntarme. Así como si tienes alguna duda con algún otro producto de la gama de Nutrapel, pues, o de los que estoy mencionando, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, voy a proceder a hacer estas ondas, voy a terminar la parte de atrás, ya aquí tengo algo avanzado y te voy a mostrar el resultado final. Mientras, no sé si tengamos alguna duda o alguna pregunta. Mándale saludos a nuestros amigos de Instagram, Dani, que se acaban de conectar, están conectados a Terror González, Maricela Molina. Terror González, saludos, Maricela Molina. Lucas, Ingrid, saludos, saludos a todos. Acuérdense de decirnos desde dónde nos ven.
así como todas sus preguntas. Acuérdense que entre más pregunten ustedes, la clase se vuelve mucho, mucho, mucho más dinámica, ¿sí? Bueno, lo primero que voy a hacer aquí va a ser tomar una sección aproximadamente de 1 centímetro, no más ancha, centímetro a centímetro y medio. Y bueno, las ondas que voy a hacer aquí atrás son ondas que son ligeramente más marcadas. Bueno, no son ligeras, son ondas que son un poco más marcadas, ondas mucho menos naturales, por así decirlo. Algunas personas las conocen como ondas al agua o también como ondas estilo Hollywood, que son por ahí de los 30, 40, un poco de los 50, ¿va? Del otro lado, de los laterales, voy a hacer otros dos tipos de ondas, pero ahorita te voy a contar qué onda con ellos. Lo primero que voy a hacer es tomar una sección no tan ancha, aproximadamente de 1 centímetro a 2 centímetros. Voy a peinarlo súper, súper, súper bien con mi peine y voy a comenzar a enredar el cabello en mi tenaza, como si fuera un ferro, ¿de acuerdo? Voy a ir girando el cabello, voy a ir torciéndolo conforme voy enredando en la tenaza. Posteriormente, voy a voltear mi tenaza de manera vertical y voy a cuidar el volumen que dé en el crecimiento. Si yo llevo hacia arriba, voy a dar mucho volumen. Si yo llevo hacia afuera, hacia mí, el volumen va a ser medio o natural. Y si yo lo hago hacia abajo, no voy a tener tanto volumen. Ahí va a depender mucho de la cantidad de cabello que tenga la clienta, ¿de acuerdo? Entonces, voy a dejar caer y algo así tendría que obtener, ¿de acuerdo? Voy a proceder con la siguiente sección. Acuérdense que si tenemos dudas o preguntas, podemos... Perdón, dime, dime. Claro, hacia mi izquierda. Gracias. Ok, de nada, con gusto. La cosa es que ustedes vean bien, ¿eh? Si no ven bien, díganos. Aquí voy a volver a enredar el cabello en la tenaza mientras voy torciéndolo. Dani, te manda saludos Jennifer Monción. Saludos, Jennifer. Saludos hasta la Ciudad de México y gracias a ti por conectarte. Muchas, muchas gracias. Adriana Briones pregunta, ¿realizarán ondas de agua? Sí, es un tipo de ondas al agua. Realmente no son ondas al agua como tan clásicas como de los 20, por ejemplo. Son ondas al agua en cabello un poco más largo, que realmente es mucho de lo que vemos en Pinterest. De hecho, por ahí me van a ayudar a estar pasando las imágenes. Entonces, ahí las vas a ver. Sobre todo, algo que es bien importante es que si tú ves los efectos de color o cuando las clientas llegan al salón y te dicen, quiero este efecto, la mayoría de los efectos está ondulado o rizado. Al estar ondulado o rizado, lo que provoca es que haya más dinamismo y movimiento en el cabello. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer un degradado, un difuminado increíble, pero si el cabello, por ejemplo, no está a capa, si es completamente parejo, si tú lo alacias, se va a ver increíble, pero solamente se va a ver la parte de arriba, la parte de la superficie. Sin embargo, cuando tú rizas, al rizarlo, lo que sucede es que se mezcla todo lo que hay dentro del cabello. Se mezcla absolutamente todo, 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 todo lo que existe o lo que creaste de dimensión, dándole mayor dinamismo a tu color. Entonces es por eso que hay que aprender a hacer ondas bien, ondas en tendencia y que tengan, pues, ahora sí que un propósito, dependiendo la textura de cada una de las clientes o cabellos que vas a trabajar. Dani, preguntan que qué tan importante es la técnica y el tipo de herramienta, la temperatura. Todo eso es muy importante. Realmente no puedes trabajar con herramientas que no sean profesionales. ¿Por qué? Del tipo de herramienta profesional depende el cuidado que le das al cabello. La temperatura, bueno, no te podría decir exactamente los grados centígrados porque no todas las marcas los manejan del mismo tipo. No todas las marcas usan grados Fahrenheit o grados centígrados como indicadores.
Lo único que te puedo decir es que la mayoría de las herramientas térmicas de calor directo, como lo son ferros, tenazas o alaciadoras, tienen reguladores de temperatura. Este regulador de temperatura casi siempre tiene un indicador de máximo, mínimo y medio. En el caso de cabellos previamente procesados, cabellos delgados o débiles, lo ideal sería que tu herramienta térmica no sobrepase del medio, que esté entre mínimo y medio. Si el cabello que estás trabajando es un cabello grueso, en este caso muy lacio, por ejemplo, que no tenga procesos de color, que esté sano, probablemente podrías trabajarlo de medio a máximo. No estoy diciendo que lo subas al máximo, simplemente que tú vayas probando. Acuérdate que siempre lo ideal es comenzar de menos a más. Es decir, si yo veo que en mínimo no me da el rizo que estoy buscando, voy a subir un poco. Si veo que así tampoco sucede, lo que voy a ir haciendo es subir cada vez más y más. ¿De acuerdo? Lo que es súper, 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 súper importante es que siempre coloques un termoprotector previo al uso de las herramientas térmicas. En este caso, como te mencionaba, el que yo usé fue Protect. Y ahorita te voy a mostrar el Protect. Este, además de ayudar a controlar el frizz y ayudar a controlar el secado, o más bien apresurar el secado, tiene la capacidad de termoproteger. Entonces, al aplicar esto, yo me siento seguro realmente al utilizar herramientas térmicas sobre cualquier tipo de cabello. Obviamente, tomando en cuenta las indicaciones previas que te estoy comentando, ¿vale? Aquí sigo con lo mismo, tomo secciones de 1 a 2 centímetros, no más. Sigo enredando en mi tenaza mientras voy justamente torciendo el cabello, ¿de acuerdo? ¿Qué tamaño de tenaza? Muchas veces para lograr este tipo de ondas un poquito más marcadas, lo ideal sería que tuvieras tenazas pequeñas o delgadas, ¿sí? Pero depende mucho el largo del cabello. Si estás trabajando un cabello largo, entre más pequeña sea la tenaza, el rizo va a ser más marcado. Si la tenaza es más gruesa, lo que va a pasar es que el rizo se va a ver mucho más abierto, ¿de acuerdo? Entonces hay que tomar todo eso mucho, muchísimo en cuenta. Dani, díganme. ¿Tienes un saludo? Claro. Te dice Gisur. Uh-huh. Y manda saludos a Casa de la Belleza. Saludos hasta Casa de la Belleza. Gracias por vernos. Y saludos de Ana Núñez, dice que es tu alumna. Hola, Ana. Sí. Pregunta si eres tú. Sí, sí, soy yo. Tú eres la mejor también, Ana. Muchas gracias. Saludos a todos los alumnos de Black Academy que nos ven también. Muchas gracias por vernos. Gracias por seguir aprendiendo. En Facebook te manda saludos Adriana Briones. Dice saludos desde Puebla. Saludos hasta Puebla. Lorena Reyes, saludos desde Guanajuato. Saludos hasta Guanajuato. Y Melissa Cruz dice saludos desde Chimalhuacán. Saludos. Atención a muy bien, provechito, ya es hora de comer. Muy, muy bien. Un ojo al gato y el otro al garabato. Perfecto, me parece muy bien. Provecho. Saludos hasta Chimalhuacán. Acá procedo con lo mismo. Aquí ya no estoy aplicando producto porque te decía, previamente antes de secar, coloqué el mousse de InstaFreeze. Además de Protect para termoproteger de la herramienta. Lo que voy a hacer al final es aplicar un poco de All-in-One, que te voy a platicar un poquito de All-in-One, y de nuestro fijador no aerosol, nuestro fijador de difusión ligera. De difusión ligera, que nos va a ayudar a tener mayor control en el cabello. Acá ve que sigo con lo mismo, y podrás decir, uy, se ven muy marcados. Bueno, todavía nos hace falta peinarlas un poquito, darles mucho más movimiento y pulir nuestro peinado. Acuérdate que es importante que vayas peinando cada una de las secciones conforme las vas bajando. ¿Tenemos alguna otra pregunta, algún saludo? Tenemos muchos saludos de Instagram, Dani, para Viridiana, Lai Peláez, Licia. Saludos, Viridiana, Licia, Daniela,
Mari, saludos, gracias por vernos. ¿Qué opinan? ¿Van entendiendo? ¿Tienen alguna duda de lo que estamos diciendo? Es un momento de brillar. En Facebook, Lorena Reyes dice good y Ana Luna dice que qué producto recomiendas para un cabello procesado y te envía saludos desde Tlaxcala. Supongo que para proteger de la herramienta de cabello. Ah, ok. Saludos hasta Tlaxcala. Gracias a quien dijo good. Y pues sí, para termoproteger, a la hora de estilizar, te recomiendo totalmente Protect de Keractiv. Además de que ahorita te voy a mostrar nuestro fijador en aerosol que tiene termoprotección. ¿Sí? Tiene polímeros que nos ayudan a generar termoprotección a la hora de utilizar herramientas térmicas. Ahorita te muestro el Protect y te muestro el spray también. Dani, y tenemos una pregunta de Instagram. De díganme. ¿Se aplica el mousse y después secamos o inmediatamente de la aplicación? No, hay que secar. Hay que secar. El mousse generalmente lo puedes aplicar en cabello seco o húmedo si es que realizaste shampoo previo. Aplicas el mousse, procedes a secar bien el producto y posteriormente te vas a hacer las ondas. Aquí ya llegué a mi última sección y en esta última sección hay algo que es bien importante. Si yo subo o elevo mucho mi tenaza, voy a generar mucho volumen y lo que necesito es tener crecimientos planos. Entonces aquí voy a pulir ligeramente de esta forma y voy a proceder a hacer mi onda de medios a puntas, nada más. Entonces esto es importante para generar un terminado más natural y más actual, ¿de acuerdo? Gracias por sus preguntas, porque probablemente son dudas que tienen la mayoría o algunas personas y de repente porque nos da pena o porque no nos animamos, no las decimos y pues bueno, ya bien dicen que el sabio se hizo de preguntas. Entonces, siempre, siempre pregunten. Sí, Dani, de hecho tenemos conectados recientes de Instagram y pregunta Light Pegaes, hola, ¿qué aplicaste en el cabello? Hola. Te cuento otra vez, hice un shampoo previo con Keractiv Purifiant, que es un shampoo de estilo de limpieza profunda, que me va a ayudar a quitar cualquier residuo no deseado que pueda hacer reacción con el calor de la secadora o algún otro producto destilizado. Posteriormente apliqué Revitalizant, que es el bifásico de Keractiv, para desenredar un poco el cabello si es que se enreda. Y posterior a eso, apliqué mousse de InstaFreeze, que es un mousse que aporta volumen, cuerpo y da textura. No tiene alcohol, es decir, es muy, muy noble con el cabello. Asimismo, me da una fijación flexible, es ideal para cabellos rizados, natural, o bien para cabellos por rizarse. En este caso, yo usaría, por ejemplo, en una cliente real, el mousse. Si fuera un cabello muy delgado, por ejemplo, si fuera un cabello no tan grueso, muy, muy fino, no tan abundante, para darle un poco más de volumen y darle cuerpo. ¿Aquí qué voy a hacer? Voy a dejarlas enfriar. Porque si yo las bajo o las peino ahorita que todavía están calientes, lo que va a pasar es que se van a bajar mucho más rápido. Entonces ahorita las voy a dejar enfriar y voy a proceder a mi siguiente lado. ¿Va? Vamos a trabajar este ladito. Dani, ahí se ve bien. Preguntan que si es importante realizar un brushing o una preparación antes del rizo o lo planchan antes del rizo. No, hay que hacer solamente secado con secadora, ya sea brushing o con un cepillo como estos. ¿Sí? Pero al aseado no, porque eso puede generar que la onda se caiga mucho más rápido. Ahí se ve bien, ahí ven bien, cuéntenos si nos ven, si necesitan que movamos un poco la cámara, porque hoy sí voy a estar bailando con mi maniquí. Ok, de este lado voy a marcar unas ondas que son más ondas como de salón, son ondas mucho más naturales, ondas que podrían parecer más como de Pinterest o de Instagram. Estas de acá, ahorita te voy a contar, podría ser como ondas para un evento o para cabellos mucho más largos,
si la clienta de repente tiene una fiesta, pero no quiere como un recogido y no quiere algo como tan extremo, le haces unas ondas un poquito más como al agua. Estas ondas son muy buenas cuando haces color, cuando recién le hiciste color o algún corte un poquito más sólido, sobre todo en longitudes medias. Es decir, las de atrás son ideales para longitudes debajo del hombro, debajo del pecho. Las ondas que estoy por hacer son mucho más sutiles y no digo que no puedas trabajarlas en cabellos más largos. Sin embargo, este tipo de onda es ideal para cabelleras al pecho o al hombro como tal, porque le van a dar demasiado movimiento al cabello y mucha naturalidad. Pero todavía van a ser ondas que se van a ver un poco marcadas, o sea, se va a ver peinado el cabello, porque de este lado vamos a hacer ondas súper, súper naturales, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es aplicar Protec. Ah, aquí está el Protec, no se los había mostrado, aquí lo tengo. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar nuestro Protec en zonas no tan pequeñas, por secciones no tan delgadas. Y voy a hacer, acuérdate, este movimiento. Pues me ayuda a llegar desde medios a puntas. Y voy a proceder a peinar. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? Ok, lo primero que vamos a hacer va a ser... Ari, saludos, feliz cumpleaños. Dice que eres un máster. Tú más. Muchas gracias por vernos, muchas gracias. Ok, aquí lo que voy a hacer es tomar primero una sección diagonal. Creo que esto ya no me lo escucharon por mandar el saludo, pero no voy a marcar la horizontal. Es importante que la marque de manera diagonal, aunque no sea muy marcada. Sí, aunque no se vea tan evidente. ¿Por qué? Porque el marcar la diagonal hacia atrás me va a ayudar a que tenga una caída mucho más natural. ¿De acuerdo? Ok, aquí ya no voy a usar mi tenaza. Déjenme ver si ya la apagué. Ya apagué. Me voy a ir con la alaciadora. ¿Sí? Esta la voy a trabajar a temperatura media, puesto que el cabello pues, del maniquí es natural, no tiene color. Y pues ya previamente apliqué mi Protec. ¿De acuerdo? Ok, este lado... Perdón, antes de que avances, ¿nos ayudas a voltear un poquito el cabello? Sí, por supuesto. Sí. De hecho, yo creo que voy a trabajar primero este ladito. Ahí, díganme si este lado se ve bien. Ahí se ve bien. Ok. Entonces, aquí voy a volver a aplicar Keratin Protect por si no vieron cómo lo hice. Zonas o... tamaños mucho más grandes de sección, más gruesas, para poderlo trabajar. Entonces, ahí lo tengo. Y les muestro otra vez la sección en diagonal. Ahí lo tienen. Esta onda va a ser como un término medio, por así decirlo. Y pues bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar y voy a empezar a girar. Mi mano va a empezar a girar. ¿Cuál es el secreto? Llevar de un lado al otro el cabello como en diagonal, como si hiciera una cruz. Si voy a empezar de derecha, lo bajo a la izquierda, pero siempre hacia abajo. ¿Qué pasa si yo lo hago hacia mí? La onda puede quedar muy marcada. Y no digo que esté mal, pero ahorita estamos buscando ondas mucho más naturales. Entonces, entro... giro y empiezo a seguir girando. Entonces, si te das cuenta, tengo ondas mucho más abiertas. Y aquí te va el tip. ¿Qué pasa si mi onda de repente queda muy abierta? O muy cerrada, más bien, como muy cairel. Voy a enredar y voy a estirar. Voy a esperar unos segunditos a que el cabello se estire un poco y la onda se vea mucho más natural, ¿sí? Pero hay algo que quiero mostrarte también y es justo nuestro fijador en aerosol
que tiene, que te comentaba que tiene polímeros que nos ayuden a termoproteger. Esta presentación la vas a encontrar en 500 mililitros nada más. Tiene la ventaja de que es secado rápido. Pero al decir secado rápido no quiere decir de que lo aplicas y queda súper duro ya. No, te da todavía unos segunditos para poder trabajarlo, para poder moldearlo. Es realmente muy bueno porque aparte no deja residuos blancos, que muchas veces es como el tema con los sprays o los aerosoles, que es como, ay, ya lo peiné y le quiero mover algo y ya se hizo blanco, ya parece caspa. No, este es repeinable. Este tiene la ventaja de que puedes moldear y moldear y moldear el cabello las veces que lo necesites, ¿sí? Es muy, muy noble con el cabello también. ¿Cuál es la indicación para aplicarlo? Pues primero lo agitas, lo abres y posteriormente aplicas de 15 a 20 centímetros de distancia para obtener una fijación, ¿de acuerdo? Ahora, me gustaría que veas que cuando hice mi onda, generé frizz. Existe un poco de frizz. ¿Qué va a pasar? Lo voy a hacer en la siguiente sección. Si yo previamente aplico un poco de InstaFrizz de nuestro aerosol, nuestro spray o fijador en aerosol. Voy a tomar esta nueva sección. Pero antes de continuar, le voy a aplicar spray. Dani, tienen una pregunta. Claro, díganme. ¿Crees importante que el corte tenga que ver cuando realizas ondas en que se vean muy rectas o que a lo mejor tengan muchas capas? Sí, es importante. Y por eso te estoy mostrando justo tipos de ondas. El tipo de onda de la parte de atrás, te decía, te sirve muy bien para cabellos que son largos o que tienen capas largas. Este tipo de ondas te mencionaba que es ideal para cabellos a alturas del hombro, al pecho, que pueden tener capas medianas también. Y las ondas que te voy a mostrar de aquel lado son ideales para cabellos medianos a cortos, es decir, como a la barbilla, porque son ondas muy sutiles. Porque de repente queremos hacer las ondas de acá atrás o estas en cabellos muy cortos y terminan como ricitos de oro, ¿va? Ok, aquí ya previamente apliqué mi aerosol en spray y voy a generar el mismo movimiento en diagonal hacia atrás. Entonces, quiero que veas la diferencia de esta sección a esta. Espero que se logre ver en la cámara. Ve la sección que no tenía spray y ve la sección que previamente tenía spray. Además de que esta sección se ve mucho más brillante y menos opaca porque también adicionamos termoprotección. Entonces, en este caso, podríamos previamente aplicar Protect o no hacerlo, porque acuérdate que nuestro spray en aerosol de InstaFrizz tiene protección térmica. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Dani, nos preguntan que si realizan alto peinado, ¿qué producto recomendarías de los de InstaFrizz? Te recomiendo todos. Acuérdate que te puedes apoyar aproximadamente de todos porque todos tienen una función específica. Si estás generando un alto peinado y lo estás construyendo y conforme necesitas primero una base, aplicas el mousse de InstaFrizz. Si estás en la construcción del peinado, te recomiendo mucho el spray en aerosol repeinable. ¿Por qué? Porque te va a permitir quitar, poner, subir, bajar lo que necesites. Y posteriormente te recomendaría el spray fijador no en aerosol. ¿Por qué? Porque ese tiene una fijación mucho más dura, mucho más extrema, por así decirlo, que ya es como para finalizado, para que ya no le vayas a mover absolutamente nada, ¿sí? Tienes también en la familia de InstaFrizz el wet gel o el gel húmedo, así como la pomada de textura, que tanto, por ejemplo, la pomada de textura te puede ayudar como a generar trenzas, no sé, para peinar también cabellos no tan, tan largos, mientras que el gel te va a dar también un efecto húmedo. Porque de repente en el alto peinado también ocupas efectos húmedos. Entonces este gel, además de tener una fijación súper, súper dura, no dejar residuos y ser fácil de enjuagar, lo que te va a permitir es dejar esa fijación súper dura y efecto húmedo. Aquí mi sección, bueno, espero haber respondido tu pregunta, aquí mi sección la voy a dividir a la mitad.
y voy a generar el mismo movimiento. ¿Sí? No aprieto tanto. Con hacer un poco de presión en la alaciadora es más que suficiente. Aquí si sientes que queda muy duro o muy marcado, puedes bajar un poco. Pasa lo mismo de este lado. Entras. Dani. Díganme. En Instagram, Spotlink, ¿podrías enseñar un poco más de cerca el spray que estás utilizando? Sí, claro. Para esta zona. Sí, sí, sí. Es el spray en aerosol, fijador en aerosol. Acá lo tenemos. Es este de botellita roja. Y que acuérdate, solo vamos a encontrar en presentación de 500 mililitros. ¿Va? También tenemos otra pregunta. Es Lari Peláez. Uh-huh. Para un cabello lacio y voy a hacer unas ondas, ¿qué producto puedo usar para que no se me bajen? El mousse. El mousse de InstaFreeze. Acuérdate que este mousse, me voy a cruzar por acá. Este mousse nos ayuda a dar cuerpo, textura y volumen. Decía que es ideal para cabelleras que son muy lacias, que son muy delgadas y no son tan abundantes. Para rizos naturales también funciona. Además de que toda la familia de InstaFreeze tiene protección como contra la humedad. Sabemos que el principal enemigo, por así decirlo, del peinado, ya sea lacio o ondulado, es la humedad del medio ambiente, de la lluvia y demás. Entonces, todos los productos que te estoy mencionando de la familia de InstaFreeze tienen la ventaja de que son resistentes a ciertos grados de humedad. Entonces esto te asegura que el cabello o el peinado va a durar mucho más. ¿Vale? Esta sección es más gruesa, entonces aquí voy a generarlo en tres secciones. Otra vez aquí lo tengo y bajo. Aquí tengo un truco, por ejemplo, que ahorita te voy a compartir. No sé si has visto estas imágenes, la mayoría ahorita es tendencia, que tienen como estas ondas que enmarcan el rostro. De repente cuando hacen el money piece o las mechitas mucho más claras, tienen estas caídas al frente para enmarcar. Yo generalmente lo que hago es trabajarlo en una sección pequeñita y aquí sí elevo un poco para generarlo, marcarlo mucho más. Y posteriormente voy bajando. La cosa es hacerlo despacito porque entre más duro lo hagas o más rápido lo hagas, vas a generar mayor frizz. Entonces, ayúdate de nuestro spray para no generar frizz y de hacerlo más despacio. Y mira, aquí ya empiezo a marcar esta onda. ¿Va? Si vas teniendo dudas, síguenos preguntando. Nosotros respondemos con todo, todo gusto. Dime. Paireti dice, yo soy maquillista y también peino y amo el aerosol de Nutrapel. Es un producto estrella en mi kit, ya que me encanta el acabado natural y no rígido que rígido. Exacto, muy bien, tú sí sabes. Sí, totalmente. Y por ejemplo, ahí entra el caso de si no sabemos estilizar, por ejemplo, tu maquillaje, por muy increíble que esté, o sea, no me refiero a ti específicamente, sino a cualquiera, si no lo acompañas de un buen peinado, pues bueno, ¿qué va a pasar? Que el maquillaje no va a lucir tan bonito como podría lucir o como pudo haber quedado, ¿sí? Entonces me da mucho gusto que te apoyes de Nutrapel, de este fijador en aerosol increíble, que la verdad es una maravilla. Y es muy, muy fácil de usar. Aquí otra vez podemos dar un poquito de volumen y comenzar a bajar. Tenemos una duda de Derek Ángeles. Dice, hola Dani. Hola, hola. En el spray de aerosol, ¿puedo trabajarlo en combinación de una seda o sílica? Sí, 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 sí. ¿Nada altera la fijación del producto a lo largo del día no, o alguna Excelente pregunta. ¿Qué te recomiendo? Sí lo puedes combinar, puesto que el aerosol es de fijación, de secado rápido. Te recomendaría que la aplicaras hasta después, ya solo para pulir, que es algo que yo voy a hacer ahorita. Pero lo que sí te recomendaría sería que fuera una sílica o un serum muy, muy ligero. Si tú aplicas una sílica que no sea profesional o que pueda resultar ser muy pesada, lo que va a suceder es que sí puede bajar las ondas, porque al final es como grasa. Yo voy a usar All-in-One de Keractiv, que la verdad es una maravilla, porque además de ser un sellador de puntas abiertas, da brillo y retira el frizz.
o reduce el frizz. Entonces, ahorita te lo voy a mostrar, ahorita lo voy a aplicar y se los voy a poder mostrar, ¿de acuerdo? Acá, por ejemplo, de repente veo que se me cae un poco, está muy pesada esta sección. ¿Qué voy a hacer? Acuérdate que mi spray es repeinable. Entonces, voy a generar volumen otra vez, voy a pasarlo mucho más despacito. Entonces ahí vuelvo a marcar la onda. Dani, y ahí lo tengo. RD dice, yo he utilizado a veces mousse y aún así se me bajan a veces las ondas. ¿Recomiendas algún otro producto para poder realizar rizos y que perduren? Sí, por supuesto. Gracias. Keractiv tiene la línea de Curly y tiene este leave-in o este tratamiento que se deja puesto y no se enjuaga, que aparte de ser termoprotector, funciona de dos formas. La primera es para cabellos rizados naturales, te ayuda a marcar y definir el rizo, además de que se vea hidratado, o también te ayuda a hacer esto, a que duren mucho más. Entonces acá podrías hacer como un combo. Antes de aplicar el spray al principio, puedes generar curly, marcar la onda y posteriormente sellar con el spray. Porque aparte, previamente ya marcaste con el mousse. Entonces estás haciendo o protegiendo el rizo o tu peinado. Lo estás como asegurando, por así decirlo. Acuérdate que solo es importante que en el peinado siempre es bueno ir de poco en poco, no saturar. Puedes usar los tres productos siempre y cuando sean cantidades mucho más pequeñas. Ok, aquí, si te diste cuenta en lo que me hicieron la pregunta, apliqué un poquito de spray porque esta sección es muy pesada. Te decía que estas ondas generalmente son más útiles o funcionan más en cabellos al hombro. ¿Por qué? Porque son más abiertas, no pesan tanto. Para este tipo de largos, recomendaría las de aquí atrás. Pero bueno, ahorita para poder enseñarte o mostrarte todas, lo estoy haciendo aquí, ¿sí? Y pues bueno, por último, nos vamos a ir a nuestra siguiente sección. Y es en la sección de las ondas. ¿Ahí se ve bien? Dani. Díganme. Nos comentan que si acaban de realizar un ondulado y después se quieren alaciar, ¿les recomiendas que se laven nuevamente el cabello o pudieran alaciar con la onda ya lista? A ver, otra vez la pregunta. ¿Terminaron de rizar el cabello? Ajá. Pero no permanente, sino rizado de alaciado. Ah, ok, de alaciadora. Ajá. Y si lo quiere volver a alaciar, si cambian de opinión. Ah, sí. No. No en lo absoluto. Acuérdate que nuestros productos son repeinables. Entonces, esto me permite que si de repente la clienta dice, ay, quiero ondas. Y de repente las ves con ondas y dice como, ay. Mejor no, mejor sí me gusta verme más lacia porque siento que me veo, pues no sé, más seria. Ah, pues bueno, aquí te ayudas de nuestro producto alaciador temporal, que es el lacio chocolate, que es exactamente lo mismo que este, pero para lacios. Entonces es un termoprotector para laciar. Nos va a ayudar a que si el cabello está ondulado o rizado de forma natural, o previamente ondulado con calor, nos va a servir muchísimo para poder alaciarlo de nuevo, ¿sí? Ok, las ondas que te voy a mostrar aquí son ondas que nosotros le llamamos beach waves u ondas de playa. Son las ondas más naturales que existen porque literalmente pareciera que el cabello o que la clienta viene saliéndose de la alberca, de la playa, porque generas muy poco movimiento y muy poco volumen. Estas son ideales para clientas que quieren una textura súper, súper natural o bien para clientas de cabellos cortos. Porque de repente hacer esto o esto en cabellos cortitos, te digo, terminan con cabecita de micrófono. Entonces acá lo que hacemos es envolver, o también les llamamos ondas envolventes. Entonces lo que hago es, meto mi alaciadora, envuelvo la placa, deslizo, salco o saco, vuelvo a envolver la placa, deslizo, saco, vuelvo a envolver la placa, deslizo, saco y la punta va lacia. De repente me dirás, ay, se ve gracioso. Sí, yo sé, pero ahorita que todas las ondas necesitan acomodarse al final. Entonces,
aquí. Otra vez volvemos a marcar en diagonal para que tener una caída mucho más natural. Aplico mi InstaFreeze, mi fijador en aerosol. Puedo dividir a la mitad porque la sección se vuelve mucho más gruesa y vuelvo a envolver. Envuelvo, deslizo, saco, envuelvo, deslizo, saco, envuelvo, deslizo y punta recta. Envuelvo, deslizo, saco, envuelvo la placa, deslizo, saco, envuelvo, deslizo, saco y vamos para abajo. Dani, díganme. En Facebook, Blanca González dice: hola Dani, soy fan del Mood para realizarme ondas, pero me gustaría saber si podría usarlo también para crear volumen en el cabello y sí. ¿Podrías explicarme cómo, por favor? Sí, por supuesto. Lo que puedes hacer es aplicar el mousse directo al crecimiento y posteriormente generar un brushing con volumen. Acuérdate que el volumen casi siempre se busca en el crecimiento. El volumen no está tanto en las ondas de medios a puntas, sino en el crecimiento. Entonces, al aplicar el mousse en húmedo y comenzar a brushear y a secar, vas a dar volumen, ¿sí? Diriges o sobredireccionas el cabello, por ejemplo, esto hacia arriba y va a regresar con mayor volumen y posteriormente te va a permitir el poder generar ondas y tener volumen tanto en crecimiento como en puntas. Si te das cuenta, la mayoría de las ondas que yo estoy marcando ahorita, si no es que todas, tienen este crecimiento súper plano, no tienen volumen en el crecimiento, porque estoy buscando algo muy natural. Pero esa sería la opción si tú quieres generar volumen en la parte del crecimiento. Acá ya estoy casi por terminar. Y posteriormente de terminar, vamos a comenzar a peinar las ondas para irlas acomodando y puedas ver el resultado final. Aprovecha, aprovecha, aprovecha que estamos acá para poder resolver todas tus dudas, que con mucho gusto lo hacemos. Igual síganos diciendo desde dónde nos saludan. Dani, gracias a ti. A nosotros también nos encanta que nos pregunten y pues yo también estoy fascinado con los productos de Nutrapel. Tienen de todo para todo, como podrás darte cuenta. Y Derek Ángeles igual comenta que tus tips son muy buenos, que va a intentar hacerlo como se lo sugiere. Sí, inténtalo. Seguro te va a servir muchísimo. Ah, ok. Aquí, por ejemplo, me acabo de acordar de algo que es bien importante. Por ejemplo, si yo hago mis ondas envolventes o mis rizos envolventes y de repente la punta se me ondula mucho, puedo pasar la laciadora sin bronca. Por ejemplo, aquí si se me olvida bajar y hago esto y la punta me queda muy ondulada, simplemente alacio hacia abajo y ya queda, ¿va? Aquí, solo por esta parte que es más pesada, lo voy a hacer ligeramente hacia atrás. Y posterior a eso, voy a seguir envolviendo. Ya estoy por terminar y ya quiero que vean los resultados. La verdad es que a mí me gusta mucho hacer ondas porque, no sé, el cabello se ve con más vida. Todo luce mucho más, los cortes, los peinados, obvio los peinados, y los colores también. Dani, díganme. ¿Para hacer las ondas envolventes, se utilizan solamente plancha o pudieran utilizar tenaza o algún...? También podrías utilizar la tenaza, sería exactamente el mismo movimiento. Ferro no, porque el ferro no tiene dos placas. Y si te das cuenta, necesitas envolverlo y presionarlo. Y con el ferro tendrías que irlo agarrando. En Instagram, Selene García, eres lo máximo, Dani. Tú más, Selene. Muchas gracias por vernos.
Entonces quiero que notes de verdad, espero que se note en el video, cómo las ondas van saliendo o quedando sin frizz gracias a que previamente apliqué el spray. Dani, hacen una pregunta. Derek Ángeles dice, veo el ancho de tu plancha, ¿qué tan importante es el tamaño de la herramienta? Y sí, con ferro sería diferente, pero es lo que decías. Con ferro, el ferro se utiliza generalmente solo de la misma forma porque no hay otra forma de usarlo, más que envolviendo el cabello en el ferro. La tenaza se puede usar a veces como la laseadora, pues tiene dos placas, ¿va? Sí, es súper importante. Les decía hace un rato que depende el largo del cabello. Si estamos hablando de cabello muy largo y yo lo genero con una laseadora muy, muy delgadita, ahorita me van a ayudar a pasar una laseadora mucho más delgada. ¿Qué va a pasar? Que de repente el rizón puede no marcarse, ¿sí? O se puede marcar muy cerradito y muchas veces no es lo que buscamos. Sin embargo, si yo tengo, gracias, un cabello... Mucho más cortito y yo quiero entrar con una alaciadora así de gruesa, ¿qué va a pasar? No se me va a marcar la onda y solo voy a dar mucho volumen. Usaría una alaciadora mucho más delgadita para poder controlar el largo del cabello. Para las ondas envolventes, este tipo de planchas delgaditas es súper ideal. Porque te digo, las ondas envolventes o las beach waves generalmente son para cabellos más cortos y más desenfadados y con mucha textura. Entonces una laseadora así de pequeñita me ayuda a ir controlando la onda. Y de repente si quiero entrar con una laseadora así de grande o gruesa, ¿qué va a pasar? Que voy a dejar otra vez muchísimo volumen. Entonces el tamaño de la tenaza, las pulgadas y de igual forma la laseadora va a depender mucho del cabello, ¿va? Ok, entonces aquí ya terminé. Voy a dejar secar, secar, como enfriar las ondas que acabo de marcar y estas de aquí atrás ya están frías. Lo que voy a hacer es proceder a aplicar producto para dar brillo y a sellar mi cabello. Me voy a apoyar de un cepillo como este, un cepillo le conocen como paleta, paddle, etcétera, para comenzar a abrir una por una mis ondas. Voy a comenzar de la parte de abajo, que bueno, como fueron las primeras que hice, ya están un poco abiertas, pero poco a poco vamos a ir abriendo más. Y si te das cuenta, van quedando todas como a la misma altura. Estas que son las que acabamos de hacer, se ven mucho más marcadas, y me van a ayudar, siempre empezando desde las puntas, a generar estas ondas al agua, demasiado naturales, pero también muy elegantes. Entonces aquí lo que voy a hacer es aplicar un poco de All-in-One, muy muy poquito. Previamente lo voy a emulsionar. Acuérdate, para emulsionarlo hay que sentir calorcito en las manos. Y voy a comenzar a aplicar por abajo el exceso de producto. Previamente voy a aplicar el sobrante de medios a puntas. Entonces, aquí voy a voltear un poco. Y voy a generar la onda, la voy a ir acomodando, por así decirlo. Me voy a apoyar de un peine para ir marcando mi onda. Ahí, por ejemplo, viste en las imágenes, y muchas de las imágenes son ondas de este tipo, ondas al agua. Entonces, una vez que ya lo acomodé, puedo comenzar a aplicar mi fijador no en aerosol, que tiene difusión ligera, y que, bueno, te decía, tiene una fijación extrema, pero también nos sirve para hacer peinados un poco más desenfadados, siempre y cuando lo aplique a cierta distancia. Si yo quiero mucha precisión, lo que voy a hacer va a ser aplicarlo de 10 a 15 centímetros, o sea, casi casi aquí cerca, ¿va? Entonces tienes que tener muchísimo cuidado con eso. Este lo vas a encontrar en presentación de 300 mililitros y de 1 litro, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, tú decidirás cuál vas a usar. Entonces acá, ya aporté brillo. Voy a aplicar fijación. Y este también es de secado rápido, pero me va a dar la oportunidad de fijar mis ondas
de acomodarlo. Aquí, si necesito, puedo aplicar un poco más en la punta. Y aquí tienes un resultado. Puedes presionar un poco, aplicar ligeramente más producto y listo. Acuérdate que es muy importante a la hora de peinar no sobrecargar el cabello de producto. Entonces aquí tienes unas ondas al agua que se ven como muy naturales, o sea, realmente no son tan las ondas clásicas de los 20, que son como súper duras, súper tiesas. Acá tenemos un poquito más de movimiento, pero tenemos este peinado que se acomoda de esta forma y que es ideal para cabellos muy largos, ¿sí? Entonces, esta es nuestro primer tipo de onda. Es la que hacemos envolviendo y torciendo el cabello a lo largo de la tenaza. Y vamos a pasar ahora a las primeras que hicimos con alaciadora, que son simplemente deslizando de un lado al otro en diagonal. Aquí, básicamente, vuelvo a aplicar un poco de All-in-One para generar un poquito de brillo, quitar un poco de frizz, emulsiono y comienzo a deshacerlas. Otra cosa que puedo hacer es apoyarme de un peine de dientes abiertos, también para no meter los dedos. Muchas veces el cabello es un poco más delgado y meter los dedos así puede ser muy drástico. O si tienes la mano pesada como yo, podemos despeinarlos mucho. Te puedes apoyar de un peine con las cerdas abiertas e ir marcando las ondas poco a poco. Y ve que esto da una textura todavía más natural, pero sigue siendo una onda que se ve peinada, que se ve bonita, ¿sí? Ese sería un punto medio entre estas que son más marcadas, es algo un poco más abierto, ¿sí? Acá, por ejemplo, no voy a querer algo tan de fijación extrema, entonces no usaría mi fijador en aerosol, perdón, en no aerosol de difusión ligera, sino el que tiene el fijador en aerosol que es mucho más flexible. Entonces aquí básicamente hago esto. Puedo rápidamente quitar el frizz y comenzar a peinar. Y esto, el hecho de que aplique spray e inmediatamente haga esto, me va a generar mucha más textura en el peinado. ¿De acuerdo? Entonces, una vez más, puedes marcar producto. Con la misma botellita ir quitando el frizz. Y pues bueno, acá está. Y aquí está lo que te decía, que es esta onda que está como muy en tendencia. Y sobre todo si tiene flejo, va a ser muy bueno porque puedes enmarcar el rostro. Y nos ayuda de repente que si tenemos el pómulo muy pronunciado, a ocultarlo. ¿De acuerdo? Ahí lo tienes. Y vamos a proceder a las últimas que, pues bueno, estas son mucho más ligeras, estas son mucho más naturales y vamos a proceder a abrirlas. Ya están frías y hago exactamente lo mismo. Estas son súper tenues, son súper, súper, súper naturales y de repente se aprecian un poquito más en cabellos cortos, pero quiero que notes la diferencia. Tengo mucho volumen atrás, tengo medio volumen en el lado derecho y un volumen mucho más natural del lado izquierdo. Ahorita lo voy a ir girando para que lo puedas ver. Voy a aplicar un poquito de All-in-One. Con ayuda de mis manos simplemente voy a marcar las ondas. Pero quiero que veas cómo incluso la onda de este lado, la punta es más ondulada. Y las de acá son mucho más naturales. Entonces, aquí podría apoyarme un poquito en el crecimiento para empezar a generar más textura, un poco más de movimiento, para que se vea mucho más despeinado. Acuérdate que acá buscamos un efecto más como de playa, mucho más desenfadado, mucho más Messi. ¿Vale? Entonces, aquí lo tienes. Te muestro las ondas
de beach wave, las ondas de playa, ondas mucho más abiertas con puntas muy lisas, puntas sin volumen, cabello completamente al natural. Ondas con alaciadora, que no se ven como caireles, que me ayudan a dar movimiento y textura al cabello. Y unas ondas al agua, que se generan con un poquito más de volumen, que me ayudan a controlar longitudes mucho más largas. Aquí tienes estos tres tipos de ondas. Espero que te sirvan, espero que te ayuden. Acuérdate que ahorita todavía vamos a esperar un poquito. Si tienes alguna pregunta con los productos, háznosla saber. Alguna duda con las ondas, también con todo gusto. Y pues bueno, aquí lo tenemos. Díganme. Sí, claro. Cuando preparó el cabello. Sí. Es Purifian de Keractive, que es un shampoo de limpieza profunda que me sirve también para cabello reseco y dañado. Acá lo tienes. Blanca González dice, gracias. Gracias a ti. Josh González dice, me encantaron los resultados, Dani. Qué bueno que te encantaron. Por último, quisiera hablarte también un poquito de esta pomada de textura de InstaFreeze. Es una pomada mate, que además tiene un aroma súper, no sé, no es como tan dulce, pero tiene un muy, muy buen aroma. ¿Qué va a hacer? Esta pomada, al ser mate, no me va a dar fijación ni me va a dar brillo. Y en este caso me puede servir perfecto para controlar los pequeños flyaways o los pequeños cabellitos que se generan en el crecimiento. De igual forma tomo un poco, emulsiono y aplasto, doy volumen aquí y aplasto todo lo demás. Entonces ahí lo tienes y de una vez más te muestro los resultados. Ondas de playa, muy muy naturales, ondas al agua mucho más marcadas para cabellos mucho más largos y por último ondas con alaciadoras, súper rápidas, súper prácticas, más como de salón, de rápido. Cuando la clienta lleva prisa, cuando se hizo el corte o cuando quiere algo como muy casual. ¿Va? ¿Dudas o preguntas? Dani, en Instagram, López Claudia Maribel, gracias, no sabía cómo hacer las ondas de playa. Ok, pues ahí tienes ya una forma de hacerlas. Espero que te funcione y espero que te sirva. También Alex Suárez, uh-huh. Dice, claro, usamos dos, ambos son de la familia de InstaFreeze, uno es de fijación extrema y uno es de fijación mucho más flexible. Este es fijador no en aerosol y este es fijador en aerosol. Este es fijador de difusión ligera que me ayuda a dar mucha mayor precisión, no es pegajoso. Este es un fijador que tiene polímeros para termoproteger. Ambos son de secado rápido. La ventaja de este es que es repeinable. Este ya no es tan repeinable por la fijación tan dura que tiene. Por eso hace ratito preguntaban, ¿cómo puedo hacer un alto peinado ayudándome de la familia InstaFreeze? Por ejemplo, yo prepararía el cabello después del shampoo con el mousse para dar cuerpo y volumen si es que lo necesita. Posteriormente iría construyendo mi peinado apoyándome del fijador en aerosol. Y por último, sellaría mi peinado con el fijador no aerosol, el de fijación fuerte, porque ya no le voy a mover un cabellito, porque ya no le voy a hacer absolutamente nada. Entonces, ¿alguna duda, chicos, o alguna pregunta? No, Dani, se ve todo súper padre. Ok, entonces, pues les agradezco mucho por haberse conectado. Acuérdense que si van llegando, llegaron a la mitad, se ve, de las clases se quedan guardadas, las clases se quedan ahí, para que la sigan viendo y pues puedan complementar todo lo que han aprendido en las clases anteriores y puedan dar un estilizado súper bonito a sus trabajos. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Acuérdense de las redes sociales de Nutrapel. Facebook es Nutrapel. Instagram es @NutrapelOficial. YouTube es Nutrapel Profesional. La página de internet es www.nutrapel.com. Y la tienda en línea donde vas a encontrar todos los productos que te mencioné hace un momento es tienda.nutrapel.com. Y por último, mis redes sociales son Instagram, @DanchoVelasco, ¿va? Entonces, pues bueno, me dará mucho gusto verte por allá, te agradezco y nos vemos hasta la próxima. Gracias.